Hola, ¿qué tal, hermanas? ¿Cómo están? Soy Pamela Chu y andamos aquí en Guadalupe, Nuevo León. Y anoche tuvimos un directo y mi amiga Yolanda y yo quisimos venir a ayudar a alguien, pero ya vimos una señora ahorita, dijimos que iba a ser al azar, perdón, ¿para dónde ganó la señora? Allá va, vamos a tener que correr, para alcanzarla y darle una ayuda. Y no va a ser mucho dinero, pero vamos a tratar de ayudar a varias gente. Y, ay, es que va bien. ¡Oiga! ¡Señora! Venga. Vamos a tratar de ayudar a gente que realmente lo necesita, comadre. Gente que vende tacos, gente que así. Y me gusta. ¿Vengo bien? Porque luego me veo como bien pendeja. ¡Alonso! Ya regresó Alonso, para que no estén cagando el palo. Che, perro desgraciado. Ya te extrañaba, mijo. Señora, ¿qué cree? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo se llama? Andrea. Andrea, ¿usted trabaja o qué es lo que hace? No, vengo a la clínica. ¿Viene a la clínica? ¿Está malita? No, vengo por medicamento. Ah, ok. Señora, con todo, espéreme, con todo respeto le quiero decir algo. No quiero que se vaya a ofender ni nada, pero la vamos a ayudar con 500 pesos. No, ¿por qué? Tenga, señora, sí, ¿cómo de que no? ¿Por qué? ¿De porque qué asociación soy, es qué? De mi canal, mis fans, la gente que me da dinero a mí a veces, sí, en sus donativos. Sí. Yo les dije que lo iba a repartir en ustedes. Ay, muchas gracias y que Dios la bendiga. Sí. Y sígale echando ganas. Que te bendiga. Anda. A ti. Ok, muchas gracias. Que te bendiga a ti para que nos sigas ayudando. No, hombre, va a ver qué sé. Un eco. Ya sé. ¿Cuánto le vale el eco? 30 pesos. ¿El eco? Ah, el ecoloquio, 30 pesos. Sí. Bueno, pues ahí ya tiene, bien padre. Ya tengo. Para que no ande caminando, madrecita sí. mía. Muchas gracias, muchas Ándale. Gracias. Que le vaya bien y vamos a ayudar a los de los tacos. Yo digo que también hay mucha gente que necesita, ¿verdad que sí? Sí. Y realmente es a los que debemos de ayudar. Te dejo para yo poder seguir con el reportaje. Bueno, pues como pueden ver, miren, hermanas, la gente tiene necesidad. La gente estuvo mucho tiempo encerrada, la gente tuvo mucho tiempo. Y muchos negocios quebraron, bastantes negocios quebraron, pero también otros iniciaron. ¿Y sabes cuáles fueron esos negocios? Los puestos de tacos, los puestos de tamales. Esos fueron los puestos. Señor, venga, ¿cuánto tiempo tiene vendiendo aquí? A ver, me voy para este lado. ¿Cómo cuánto tiempo tienes, mijo? Más o menos como unos 8 meses, más o menos. 8 meses. Sí. O sea, desde que empezó todo esto de la contingencia, más o menos. Así más o menos. ¿Cómo te fue en este rollo de la contingencia? No, bien mal. Está muy, muy flojo ahorita. No hay nada. Ya para esta hora ya hubiéramos acabado, pero no, a veces hasta las 2 de la tarde. Por lo mismo de que está muy flojo. Pues fíjate que te tengo una sorpresa. ¿Qué crees, puñetón? ¿Qué pasó? Te voy a regalar 500 pesos nada más de adrede para que te vayas a tu casa temprano si no vendes y lo repartas ahí. O no sé, sigas vendiendo aquí, pero para que te ayudes. Con todo respeto, mijo, ¿eh? Sí. Déjame, No, pero no te cumplí todos los 500. No, hombre, no mames. Pues igual son regalados para ti. Ten. ¿De veras? Sí, de veras. Oh, pues bueno, muchas gracias. Que Dios me los bendiga mucho. A ti también, que Dios te bendiga y que te siga yendo bien en tu negocio. Ándale, hombre, muchas gracias y muy agradecido con ustedes. Y pues está buena esta labor que hacen, es muy buena. Pues lo hacemos gracias a los fans, que son los que ellos me apoyan a mí y yo puedo ayudar a la gente. A veces no tenemos la oportunidad de grabar todo lo que hacemos, sí, porque no siempre hay que colgarse la medalla. Pero hicimos este video porque jalo, hashtag jalo. Ah, okay. Anoche les dijimos a los muchachos de mis fans que ellos hicieran algo por alguien en sus colonias. Uh-huh. Y espero que me manden videos y que me manden cosas para que la gente como este señor, sí, se levantan. ¿Desde qué horas a te levantas? 3. 3 de la mañana. Y a veces apenas si venden 100 ¿Sí? pesos. O sea, y peligrando aquí en una esquina, o sea, ¿qué municipio estamos aquí? En Guadalupe, centro de Guadalupe. Estamos en el Guadalupe, en Guadalupe, Nuevo León, en Monterrey. Así que muchas gracias y que Dios te bendiga. Nombre a ustedes, muchas gracias. Ok, vamos a seguir caminando. Y que Dios los bendiga. Y miren, aquí hay unos señores, vamos con ellos también para darles un 5. De perdido que agarren. Miren, hermanas, les voy a dar 500 pesos, pero que sean, ¿cómo le diré? 250 y 250. Para ahorita si vemos a alguna señora en algún puesto o algo, ayudarla. ¿Cómo están? Ay, no quieren salir. Ok, vamos a seguir caminando para allá. Y fíjense que pues los señores no quisieron que los ayuden. Bueno, ya ves que no saben a qué uno viene a ayudarlos, pero bueno, así es la gente, ¿verdad que sí? Ay, anoche la casa donde anduvimos grabando necrofilia estuvo la ira todo lo que da y luego nos pusimos a pistear. Y anduvimos haciendo varias cosas, hermanas, para ustedes, entretenimiento. Yo pienso que la película quedó bien culerota. Es la peor película que yo me imagino.
que hayamos hecho. Es la peor película. Aquí andan unos muchachos pintando, pero fíjense que hay que ayudar a la gente que esté en algún puesto de tacos, en alguna así, no sé. ¿Qué andan haciendo? Andamos trabajando. ¿Cómo dice? Andamos trabajando. Señor, ¿y en qué trabaja usted? Plomería. Plomería, es plomero. Sí. ¿Y cuánto gana al día, más o menos? Ay, pues a veces 100, 200, hasta a veces 500 pesos al día. Con una chinga, bien dada, ¿verdad que sí? Ah, no, claro, bien jaleteado. ¿Y los plomeros qué es lo que hacen? O sea, para que la gente que nos está viendo. Pues a destapar drenajes, poner tubería de galvanizada, cobre, PVC. Fíjese, para mí es un orgullo saber que este señor, a su edad, ¿cuántos años tiene? Si no es una indiscreción. 78. A sus 78 años todavía anda en putiza y se levanta temprano a trabajar, a mover a México, a trabajar, a jalar. ¿Qué cree, oiga? ¿Mande? ¿Qué cree? Que le tengo una sorpresa el día de hoy. A ver, ¿cuál es? Pues le voy a regalar un 500. Sosténgame el micrófono tantito. Acabo que está desinfectado. Le voy a regalar 500 pesos, tenga. Para que se eche una coquita y para que compre algunos tomatitos, algunos huevitos y tenga algo que comer en su casa. La situación está bien difícil ahorita en todo el país y queremos que Dios lo bendiga. Muchas gracias. A usted, señor, a usted. Gracias, gracias. Dios me lo bendiga, ¿eh? Ven, comadre, ¿por qué lloras? No llores, no llores. Es, bueno, ok, ven, vamos a seguir para acá. Es una ayuda que les damos. ¿Por qué lloras, mi amor? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás despertando o qué? Sí. Déjame te aliviano a ti un diosientón para que tengas algo ahí para, ¿cómo se llama? Para comer. Ay, me voy a quedar sin dinero para la gasolina a la verga, pero ni modo. Bueno, vamos a seguir caminando. Muchas gracias. ¿Cómo estás, comadre? Ay, bueno, miren, pues le tengo que dar a ella también porque ya vio que le están dando dinero. No, pero me hace falta para pagar los recibos. ¿Qué recibos tienes, comadre? Estoy bien atorada en los recibos, por eso te digo. O sea, yo trabajo en un mercadito, pero ahorita no nos ha ido nada bien. No llores, comadre. Está difícil la situación para todos. Está difícil ahorita. ¿Cuánto debes? Mira, ese son 662 y doy abonos lo que puedo, pero está canijo ahorita, no se puede. Yo te voy a dar para que los pagues, chingue su madre, a ti que te valga verga. Yo te voy a dar, no llores. No llores. Ten, te voy a dar 1,000 pesos para que. Gracias. Ten, que Dios te bendiga, comadre. Gracias. ¿Algo que le quieras decir a la gente para que sigan haciendo esto y ayuden? Entre todos nos apoyemos para salir adelante. Es todo. Sí, gracias. Que Dios te bendiga, mi amor. Gracias. Esto es algo que nadie en esta satisfacción. Que Dios te bendiga, mi amor. Es una satisfacción que nadie me va a poder quitar, nadie me va a poder arrebatar de las manos. El hecho de poder ayudar a la gente, al pueblo, a mi raza, a la gente que yo quiero. Porque así como son ellos, así soy yo. Yo no tengo dinero, pero trabajo y me chingo. Y lo poco que tengo lo trato de compartir con la gente. Todavía me queda aquí. Ay, me queda otro 500. Y me queda. Ay, disculpen, pero es que a mí sí me emociona bastante ayudar a la gente. Me emociona y me llena de una satisfacción bien emocionante. Es algo bien emocionante. Y ver a ese señor ahí, casi suplicándome que le pagara los recibos. O sea, lo iba a hacer, hermanas, pero. O sea, no tiene por qué haber gente así. Si todos nos podemos apoyar y nos podemos, o sea, dar la mano entre todos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Ay, vengo de la óptica de acá. ¿No puedes venir por acá? Ay, ¿para qué, puñetona? Para ver si puedes grabar ahí en la óptica. Ay, pues si me van a dar una lana para seguir repartiendo, sí. Una mención bien padre en mi canal y así. ¿Cómo ves? Y seguimos repartiendo dinero. Andamos ayudando gente. ¿Tú no sabes a alguien que necesite aquí dinero? No. Que esté necesitada. No. ¿La óptica dónde queda? Aquí a la vuelta donde están los tacos a dos locales. Uh-huh. Ahorita me doy la vuelta y ahí voy, ¿sí? Okay, sí. Y ahí si te aflojas algo para así bien padre, pues ¿cómo se llama? Lo damos, lo regalamos, ¿sí? Ok. Pero le dices ahí, ¿tú eres la dueña o qué? No. Bueno, pues ve y dile a la puñetona. No, pero no está tampoco. Igual no hay venta. Bueno, haz la promoción. Di dónde estás y todo el rollo. Estamos en Juan Suazua 230. Aquí en el centro de Guadalupe. Sí, sí. En el centro de Guadalupe, Nuevo León, es óptica. Óptica Obel. Obel. ¿Y está la dirección?
Es Juan Suaza 230. Y el teléfono, perdón, otra vez dilo, perdón. El teléfono es 8182-591678. Oye, ¿sí la dirección? Es Juan Suazua 230, Centro de Guadalupe. Miren, ok, te agradezco mucho. ¿Cómo te llamas? Linda. Linda, bueno, pues estás muy linda y muchas gracias, ¿eh? Gracias. No podemos ir porque viene una señora. Ah, viene una señora en un carrito que apenas puede caminar. Y vienen otras señoras. Muchas gracias, Linda. Te agradezco mucho. Vienen otras señoras con unas bolsas caminando. Y esto es real. Esto es totalmente real. Andamos en la calle. Ahorita vamos a ir con Yolanda para que Yolanda también afloje la lana. ¿Por qué? Porque, o sea, ella dijo también que ella iba a aflojar la lana. Allá vienen unas pobres señoras con sus bolsas y niños cargando, yo creo que un mandadito, no sé, a lo mejor vienen de alguna pulga, pero, ay, ¿dónde está la señora? Vamos a seguir caminando lo más pronto que podamos para ver si... Es que esa señora venía en un carrito, comadres, hermanas, así apenas si puede caminar, yo creo que trae sus piecitos malos, sus rodillas, ya ves que cuando la gente está enferma, o sea, hasta grande, pues ya batallan para caminar, si yo en zapatos Thornton ya me chingué esta rodilla, ando malita y no sé ni cómo le voy a hacer para los shows, me voy a inyectar algo, no sé qué rollo. Si vienen con su mandado, ¿podemos dar un paneo a ellas? Podemos, ahí están las, es que la otra señora ya se me perdió. ¡Comadre, ven! Mira, la llama, allá va, mira, allá está la otra señora. ¡Comadre, vengan! Ahorita la voy a alcanzar, ¿me vale? Verga, y la voy a alcanzar. A ver, acá de este lado, aquí nos vemos bien. ¡Comadre, ven! Ven, vengan. ¿De dónde vienen? ¿Mande? ¿De dónde vienes? Perdón, buenos días. De un mercadito. De un mercadito. ¿Cómo te llamas, mija? Karina. ¡Ay, estás embarazada! ¡Que Dios te bendiga, Karina! Comadre, les tengo una sorpresa de parte de todos mis fans de Pamela Chup, el canal. ¿Qué crees? Mande. Te voy a regalar 500 pesos para que vayas y te compres unos refrescos. Ten. Que Dios te bendiga, mi amor. Que Dios te bendiga y ojalá y que estén bien y que salgan adelante. Y miren, este es el pueblo mexicano, son los que ellos vienen por sus mandaditos para tener que comer entre semana. Y está bien cabrón la situación, ¿sí o no, comadre? O sea, ¿cómo te la has vivido en esta contingencia? Pues, ¿qué le diré? Pues más o menos la vamos pasando. Como sí. Vamos pudiendo y con el favor de Dios, ¿verdad que así? Exactamente así. Bueno, así. Nos vemos porque tengo que ir a alcanzar a la señora que va en un carrito. Apenas vamos a tener que cortar. Miren, basta ya, pero no me importa. La voy a seguir para darle el resto del dinero que tengo. Vamos a seguirla. Vamos a cortar porque vamos a correr. No sé cuánto traiga aquí, pero son como casi 1,000 pesos, creo. Se los voy a tener que dar. ¡Sí, a usted, señora! ¡Ay, bendito Dios mío, yo! ¡Ay, no es cierto! Ojalá y ahorita que llegue la cama se estabilice y no la esté moviendo este puñetón, porque, ay... Mi amor, ¿desde dónde vienes? ¿Desde dónde? Ahí por Morelos, ¿por qué? Te miré desde allá a la vuelta y vengo bien recio. ¿Cómo te llamas? María de la Luz Velázquez Hernández. ¿Y de dónde, de qué municipio eres? De aquí de Guadalupe. ¿De aquí de Guadalupe? ¿Y cómo? Si no es mucha indiscreción, ¿cómo le haces para sobrevivir, comadre, con tus problemas de tus pies, que tienes que usar esta cosa para caminar? Pues hoy busco lo más barato. Ahorita le dije a mi esposo, dice que está el tomate a 17, le dije, no. Allá una señora tiene unos canastitas así que del tomate picado y ahí está más baratito, ahorita voy a conseguir tomate y busco de lo más barato porque ya no me llega la despensa, antes sí me llegaba la despensa, ahora ya no. Pues fíjate que, ¿qué crees? Hoy es tu día de suerte, comadre, porque te voy a regalar dinero, ten, todo este dinero es para ti, que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque mis fans se los están dando. Mis fans del canal de Pamela Chu, ellos son un público maravilloso y son... ¡No llores! ¿Por qué? Muchas gracias a todos. Gracias. Dios los bendiga y les dé más. Mucho más. Todo esto que hacen, Dios los va a bendecir y les va a duplicar todo. De verdad. No tengo palabras. Ni yo. Te veo a ti. Yo vendía tacos aquí a las 4, pero con esta enfermedad que hay, pues ya no me dejaron vender. Pero yo aquí con el mire pongo una hielera con taquitos de harina.
y ahí vendía. Pero pues ya, ahorita ya no me dejaron vender. Ya no llores, comadre. Vamos a ponernos alegres, porque este es un momento. Yo lloro porque me da emoción y me recuerda a mi familia cuando andábamos así batallando, y es algo que nunca se me va a olvidar. Pero me da mucho gusto poder ayudarte. Tanto dinero, Dios me lo bendiga. No le hace, comadre. Tú ve y compra tus cositas y que Dios te bendiga y que estés bien, y ojalá yo otro día pueda ayudarte más. Y no me des las gracias a mí, es gracias a la gente. La gente es la que hace posible estas ayudas. Y siempre lo hacemos, pero a veces no traemos cámaras. Pero hoy lo quisimos hacer porque anoche tuvimos una mala fama. Y deja tú, ahorita una amiga mía, va, ¿cómo se llama? También va a tener que aflojar la lana para más gente. Nada más de adrede para que la gente se ayude y pueda comprar su tomatito, la señora. Y como pueden ver, hermanas, esto es lo que es mi canal. Esto es lo que soy yo. Esto es lo que somos nosotros, esta comunidad de hermanas que día a día crece. Que Dios me la bendiga, mi amor. Muchas gracias. Sí, no tengo. Síguele caminando. Ay, ya, me vas a sacar la verga. Que me voy porque sale el sol. Sí, ya sé, ya está bien caliente. No, la carrera, pero quítemelo. Y ya me sé. Quedo parada, no puedo caminar. Ya sé. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? María de la Luz Velázquez Hernández. Ok, bueno, pues ella es María de la Luz. Vamos a seguir caminando. Para poner yo en mis oraciones su nombre. Me llamo Miguel y me dicen Pamela, pero puedes poner Miguel, que pídele a Dios que me dé fuerzas para... Mis oraciones siempre va a estar, una gracias. Oración siempre para usted. Gracias, que Dios la bendiga. Y eso, con eso me pagas más que mil cosas en el mundo. Dios lo bendiga. Okay. Bueno, seguimos para acá caminando. Sí, comadre. Que Dios te bendiga. Bueno, miren, hermanas, la emoción a veces me gana a mí porque yo no... Ay, ¿cómo les podré decir? Yo también desde niño trabajaba en una pulga, le ayudaba a un señor a acomodar fierritos, llaves, dados, Stilson y todo ese rollo. Yo así me ayudaba a mi familia para salir adelante. Y yo me acuerdo de mi mamá que también iba así a conseguir lo más barato al mercado y andábamos batallando. Y ahorita, gracias a Dios y a mi trabajo, pues vivimos bien. ¡Hay un carro! ¡Atrás de ti vas a chocar, puñetón! ¡Ay, no, qué feo caso! Ya no traigo dinero para darle a la gente. ¡Ay, no es cierto, qué feo caso! Ya no traigo dinero. ¿Cómo están? Aquí andamos, ¿eh? ¡Nos vemos! Y nos vamos a ir grabando aquí a lo que llegamos con Yolanda. O si no, ahorita vamos a cortar y hacemos otro, a ver cuánta lana da ella, porque yo no sé ni cuánto traía, yo nada más le pedí a este muchacho. Y me dio, y haz de cuenta que dije yo, bueno, pues igual lo voy a repartir todo lo que traiga. No necesito dinero ahorita para nada. Traigo cocas, traigo refrescos ahí en el carro y ya vamos para Laredo. Pero siempre hay que hacer algo por la gente. La gente siempre es muy buena. La gente son malos buenos que la gente mala. Y si tú tienes la oportunidad de dar por dar, de ayudarle a alguien, hazlo ya, ahorita. Ahorita que la gente lo necesita, ahorita que la gente requiere de nuestro apoyo y de ser solidarios y apoyarnos. Soy Pamela Chu y estuve con ustedes y nos vemos.